a esta cuarta sesión del curso México y la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto también la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, a nuestra conferencista, la doctora Leonor Ludlow. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues es catedrática en la misma UNAM. Imparte los cursos Estructura Económica y Social de México en la Facultad de Filosofía y Letras. Es tutora del posgrado en Historia de la Especialización en Pensamiento Económico de la Facultad de Economía y del posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Su línea de investigación es la historia del crédito y la banca en México. Como ven, pues estudiosa pues, de la historia económica. Algunas de sus publicaciones son A 200 años de la Hacienda Pública en México, un libro del 2010, La deuda inglesa, colección de artículos publicados en el siglo XIX y estudios sobre la debatida cuestión de la depreciación de la plata. Otro más, Historia del pensamiento económico, del mercantilismo al liberalismo, y esta tarde va a impartir la conferencia La economía en México en los años de la Primera Guerra Mundial. Queda con ustedes la doctora Leonor Ludlow. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Ya nos hemos visto con varios de ustedes en varias ocasiones, aprovechando que, en fin, me invitan aquí, y a lo cual agradezco. Nos toca hablar sobre justamente qué pasa con la economía mexicana durante los años de la Primera Guerra Mundial. Es un tema complicado porque ustedes saben que, bueno, prácticamente por eso pues está de primera imagen, tenemos dos movimientos bélicos de gran envergadura, digo, claro, obviamente de diferente magnitud, que es justamente, bueno, obviamente la Primera Guerra Mundial y lo que toca en México a los años del constitucionalismo, ¿no? Que es, digamos, la extensión del movimiento en contra de la dictadura huertista y, digamos, y la organización o, digamos, la definición de un nuevo régimen que es el que va del periodo constitucionalista, que son los grandes defensores de la Constitución del 57, de todo esto. Entonces, son dos procesos paralelos, que son dos procesos bélicos, que tienen obviamente un alto significado, no solamente obviamente en términos económicos, sino también, por supuesto, políticos y sobre todo sociales. La gran diferencia entre uno y otro es que, bueno, el primero, en la Guerra Mundial, es un ejército regular, eso pues más o menos calificado, digamos, y obviamente con provisto de un armamento muy desarrollado, con altos niveles de tecnología, digamos, y que empiezan a utilizar avances tecnológicos en materia militar cada vez más importantes, como por ejemplo fue el uso del submarino. Se recordarán que es uno de los grandes cambios que van a ocurrir, digamos, en la Primera Guerra Mundial para la extensión propiamente, digamos, de lo que es la guerra naval, que bueno, no llegó hasta sus últimas consecuencias, pero sí, digamos, fue un elemento importante durante estos años frente a un ejército campesino, mal o bien pertrechado, depende obviamente, y obviamente desorganizado internamente, cada uno con sus cabezas y con sus jefes militares en las distintas regiones del país, ¿no? Entonces, bueno, hay obviamente fuertes diferencias desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista de estructura de organización entre uno y el otro, pero son dos movimientos paralelos que se van a dar. Aquí más o menos puse los elementos fundamentales porque podía haber hecho una cronología enorme para que podamos ver en qué son las coincidencias. O sea, en realidad el movimiento constitucionalista, digamos, si tomamos en cuenta que empieza con el Plan de Guadalupe, empieza, digamos, prácticamente un año antes de lo que es el estallido de la guerra, y va a durar, ¿cómo se llama?, digamos, el ya Carranza como presidente, pues hasta los años de 1920, prácticamente dos años y medio después de que se concluye la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, durante los años, ¿qué les puedo decir?, de mayor número de enfrentamientos, también va a ser coincidente, digamos, va a ser los estudiosos de la Primera Guerra Mundial van a señalar que, bueno, después de invadirse y, digamos, y romper las fronteras entre una y otra nación europea,
En realidad, todos los años de 1916-17 va a ser una guerra de posiciones y es la parte más sangrienta, la cuestión de las trincheras y todo lo que vemos y ahora que es, digamos, se recuerda la Primera Guerra Mundial, sabemos el costo humano y personal que tuvo esto con la táctica justamente de la guerra de las trincheras. Hay elementos que son muy reconocidos del impacto que está de este conflicto bélico o digamos de los componentes que, ¿cómo se llama?, tuvo en México, lo más conocido, y bueno, creo que hay una plática sobre eso y les han hablado en otras ocasiones, es el famoso telegrama Zimmermann, digamos que obviamente los alemanes tratan de convencer a Carranza o de como un aliado importante en contra de los Estados Unidos, y hay varios autores que coinciden que es el elemento o el factor fundamental de que Estados Unidos intervenga a la guerra en el momento en que se quebranta o se ve amenazada la famosa doctrina Monroe y el control que los Estados Unidos tienen prácticamente ya sobre todo el hemisferio latinoamericano, bueno, y en particular sobre México, ¿no? Entonces, bueno, esto es un cuadro comparativo. En términos generales, simplemente lo que me interesaba era ubicar cuando empieza esta situación y cómo es coincidente la Primera Guerra Mundial en particular con el proceso constitucionalista, ¿no? En realidad podríamos dividir la economía durante esta etapa. Es muy difícil deslindar y decir, bueno, son factores de la Revolución Mexicana, son factores de la Primera Guerra Mundial, pero en términos generales, bueno, vamos a pensar que estamos aquí en una situación obviamente de guerra, pero que así en el mercado internacional, en el mercado externo en particular, un mercado que era fundamentalmente importante para México, como era el mercado europeo, también está en una situación álgida. Entonces, ¿cuál es el sector, digamos, que va a ser más afectado por esta situación, sobre la situación externa? Pues aquellos sectores que están ligados al mercado internacional. Es difícil que pudiéramos decir que el sector campesino, el sector rural de cierta parte del país, por ejemplo, la zona del Bajío, que se dice que participa poco en el movimiento, tiene poca presencia, por lo menos en estos años de la revolución, tiene, obviamente, está impactada por la Primera Guerra Mundial. En realidad, nos vamos a referir a dos sectores, y voy a priorizar dos sectores. El sector exportador, que es el que me parece que es más importante, qué suerte, qué pasa con este sector exportador, que obviamente está, y cuál es el legado que deja para México durante estos años, y por otro lado, el sector monetario, digamos, porque buena parte, digamos, un elemento importante de la relación de cualquier país en el mercado internacional es justamente la moneda, el sistema de cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos distinguir o qué los autores en general van a distinguir de este periodo, de las fases económicas de estos años que ocurren? Podríamos extenderlos al periodo de la paz armada, digamos, donde ya están presentes los conflictos, pero todavía no se desata la guerra, hasta finalmente, 2 años o 3 años después del armisticio, ¿no? La primera es que, bueno, México, cuando entra a la revolución, lo sabemos bien, y cuando llega la Primera Guerra Mundial, ha tenido, digamos, una fuerte recesión económica, en general, producto, digamos, fundamentalmente producto de la recesión norteamericana. Hay una crisis internacional muy importante en los Estados Unidos, en 1908, resultado de la quiebra de, no sé, casi 1,000 bancos pequeños de emisión, de ahorro, de depósito, que entran en quiebra y que obligan a los Estados Unidos a optar por un sistema único de banca, que es lo que nosotros conocemos como el sistema federal de reserva, pero que obviamente provoca la primera gran crisis financiera del siglo XX, que bueno, habrá otras muchas. Pero esto provoca salida de capitales, cierre de plantas, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos. Y de una u otra manera, bueno, los trabajos se han dado, sobre todo en la parte del norte del país, pues habla de los problemas de desocupación, de los problemas de carestía, que se presentan fundamentalmente o con mayor gravedad
en la parte norte del país por efecto de esto. Y el sector más afectado justamente es el sector minero. El segundo elemento importante que tiene que ver con toda esta cuestión que viene, pero ese ya viene más directamente a resultado de los levantamientos, o sea, lo que es por Orozco, por Villa, por Zapata, etcétera, eso, el proceso de desintegración mercantil y fiscal que se da en la medida en que el gobierno maderista, fundamentalmente, o las fuerzas federales del maderismo, no controlan ya prácticamente todo el territorio. Y entonces hay problemas para los impuestos, hay problemas en el tránsito de mercancías, hay problemas, por supuesto, en el pago de impuestos, no solamente en que lleguen a la Ciudad de México, sino obviamente para recibirlos. Hay un cierre en la cuestión de los créditos y se empieza a hablar prácticamente desde el periodo maderista de un problema muy serio de carácter fiscal y de un problema de desintegración mercantil. El problema fiscal o el problema de las finanzas públicas se hace más grave en la medida en que el gasto militar aumenta notablemente. O sea, se necesita comprar una cantidad de armamentos, pagarles a los ejércitos federales para hacer frente a la cuestión de la guerra. Y esta situación se va a vivir, no solamente empieza a ser sintomática, y Evaristo Madero desde la Secretaría de Hacienda empieza, digamos, a informar al Congreso sobre las enormes dificultades que tiene con esto, y por otro lado, el enorme gasto que tiene. Esto también, aquí ya está presente en la Primera Guerra Mundial, porque empieza a haber un cierre de los mercados europeos. No hay posibilidades del crédito. Ustedes saben que Porfirio Díaz o el régimen porfiriano en gran medida creció gracias al apoyo de los préstamos internacionales, que aumentaron notablemente. Bueno, es más, se recupera el crédito el público en este periodo y se incrementa notablemente el crédito, cada vez en mejores condiciones o muy negociado con Limantur durante todos estos años. Pero el arribo, la llegada del conflicto bélico a nivel internacional lleva obviamente al cierre de los mercados. El último préstamo es un préstamo de la casa Speyer, que es una casa norteamericana y alemana, que tiene, digamos, y que le hacen un préstamo importante a Madero, pero la demanda o las solicitudes que se presentan para que los franceses continúen haciendo préstamos o los propios norteamericanos realmente no tienen éxito. Entonces, el gobierno de Madero y la dictadura huertista van a tener que vivir de los impuestos, de los decomisos, etcétera, y de préstamos y avances internos que van a tener en esos periodos. Este es, digamos, el periodo de gran sacudida de la situación. En 1903, o sea, a partir de que se generaliza la guerra que entra el constitucionalismo en pleno, en realidad vamos a hablar de una grave desintegración económica y monetaria. Una grave desintegración monetaria porque cada uno de los… va a haber tres sistemas de pago en el país en términos generales. Uno es el de la moneda que, bueno, va a desaparecer, la moneda fuerte, y van a empezar a circular moneda níquel y cobre, y digamos que es la que es el gran circulante, digamos, que hay en el país. La otra son los billetes de los bancos porfirianos, aquellos que no han cerrado, y que son billetes pagaderos, digamos, a la vista y al portador, o sea, no tienen. Y luego la otra, que son los billetes de los ejércitos constitucionalistas que están autorizados por Carranza, que le ponen un valor determinado a su billete, a la denominación del billete, y que tienen curso forzoso. Entonces, bueno, esto obviamente desintegra y obviamente crea un caos generalizado en el sistema de pagos en el país, porque, bueno, pues imagínense ustedes que hay tres maneras de pagos, sea la moneda, y depende en la zona donde esté cambiando, porque, bueno, si se estaba en las zonas de control constitucionalista, bueno, era obligatorio aceptar estos billetes, pero seguramente en la Ciudad de México, los bancos de la Ciudad de México no aceptaban los billetes del constitucionalismo y o los rechazaban o les ponían castigos muy fuertes. Entonces, todo se va
sobre la cuestión monetaria, sobre la cuestión metálica, y sobre todo la moneda fuerte, que es la que se esconde, porque también es la que se escapa del país, por, digamos, tanto para, digamos, por demanda del mercado internacional, las piezas de oro y plata, ahorita las vamos a ver. Esto trae, bueno, esta multiplicación de emisiones y este caos y un problema de especulación muy fuerte en contorno a la cuestión de las monedas, que se acompaña obviamente a la depreciación de la moneda, casi un 200%, el peso mexicano cayó frente al dólar en esos años, y el problema de la carestía, de la carestía o que escondieran los productos para, digamos, subirle el precio, que son los problemas de la hambruna que se presentan en 1915, y sobre lo cual poco ha insistido la historiografía de la revolución, pero hay prácticamente problemas de hambre y de escasez en todo el país. Se conocen más los datos que hay sobre la Ciudad de México, se conocen más las anécdotas de las respuestas de un Obregón que pone a barrer a los españoles, a los comerciantes españoles acusados de subir los precios de los productos. Y, bueno, obviamente las medidas políticas del gobierno de permitir la libre importación de alimentos para contrarrestar el problema de las hambrunas y el problema de la carestía, sobre todo de, digamos, de lo que era el maíz y el trigo, que son los productos más demandados. Viene una tercera parte, que es donde vamos a ver cómo la política mexicana, la política que aplica Carranza, ¿no? ya después no intervengo, es justamente que va a ser uno de los grandes cambios que va a traer consigo la Primera Guerra Mundial a nivel de prácticamente todos los países, que es una intervención y una presencia mucho más estricta de los gobiernos en la vida económica. Es decir, el abandono prácticamente de las políticas liberales en su sentido extenso de la palabra, de, digamos, de simplemente el Estado ser un vigilante de la producción o de la distribución de bienes, y va a intervenir, obviamente, apremiado por estas situaciones de especulación, de carestía, de hambruna que tiene, pero también como parte de las políticas generales que se están poniendo en práctica en todos los demás países. Entonces, bueno, empiezan a crearse ciertos organismos públicos para regular toda esta cuestión del crédito, esta cuestión monetaria. Se incorpora el artículo 28 de la Constitución que va, digamos, ofrece la creación, bueno, se compromete a crear un banco único de emisión para evitar esta dispersión de sistemas de pago. Todavía está discusión que si es un banco del gobierno, que si va a ser un banco privado, que si va a ser mixto el capital, pero bueno, por lo pronto ya hay una propuesta muy clara de crear un banco único, que es lo que se va a generalizar prácticamente en todos los países en el periodo de la entreguerra, sobre todo tanto en América Latina como en Europa, que van a crear sus bancos centrales, aquellos países que carecían de ello. La otra, bueno, obviamente el control del Estado en materia monetaria, es decir, los bancos van a perder esta facultad de emisión, esto también se da con la incautación bancaria, el control de precios, justamente como parte de estos elementos importantes de la vigilancia del Estado se da fundamentalmente la regulación de precios, y los primeros, digamos, ¿qué podríamos decir?, ejemplos de lo que después van a hacer con la SUP o SAIMS, estos organismos públicos, que se llama justamente el Departamento Regulador de Precios en la Ciudad de México, que controla la producción de alimentos, fundamentalmente. Y luego, bueno, los castigos, es decir, aquellos especuladores, hay fusilamientos para aquellos que esconden alimentos o que aquellos que falsifican billetes, etcétera. Entonces, bueno, un cambio importante que es paralelo prácticamente a lo que está pasando en Europa en estos primeros años de reconstrucción, se va a ver en México con los digamos, ciertas políticas similares, claro, las condiciones son distintas entre uno y otro de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, sí hay, digamos, una simultaneidad. Y bueno, no sabemos muy bien que no hay un elemento único, no podemos decir que solamente sea la revolución, no sea todo resultado, impacto de la Primera Guerra Mundial. En realidad hay una combinación de elementos que, bueno, merecen ser estudiados y reconocidos para ver cómo varía entre zona y zona el impacto de la guerra, sea a favor o sea, digamos, perjudicial para esas economías.
Bueno, esto es simplemente para decirles que, bueno, desde 1907, esto que les mencionaba hace rato, hubo una gran crisis. Ya Díaz en sus últimos informes, el del 7 y el de 9, fundamentalmente, está hablando así justamente, son la primera vez que un político mexicano hace referencia a las crisis o a los problemas internos a partir de las causas externas. En realidad, bueno, los informes de hacendarios de la otra mitad del siglo XIX pues son causas internas, los conflictos internos. Aquí habla de que hay nubarrones muy serios en la plaza, ¿no? Y que, bueno, obviamente empieza a cerrarse el mercado externo. El gran cambio a nivel, digamos, de la literatura económica en general, que van a señalar como uno de los grandes cambios de la Primera Guerra Mundial, va a ser justamente el abandono del patrón oro y la entrada a un sistema fiduciario de pagos, que eso es común a México y es común a prácticamente varios países de América Latina. Por ejemplo, el Perú, que sí había circulado prácticamente durante todo el 19, la moneda metálica, fundamentalmente moneda de oro, va prácticamente a desaparecer en esos años y va a entrar el billete, ¿no? Entonces, el uso del billete, lo que nosotros, que bueno, ahora ya nos parece una cuestión muy común, realmente tiene, digamos, una vigencia bastante corta, si quieren, en comparación con la cuestión histórica, porque en realidad se empieza a ser obligatorio, empieza a ser extendido a nivel mundial a partir de lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Bueno, la otra cosa importante que me parece es, digamos, normalmente cuando hablamos de impactos y de la cuestión bélica y la Revolución Mexicana, pensamos que, bueno, todo fue un desorden, como si hubiera habido batallas permanentemente en los cuatro puntos, en todo a lo largo del territorio nacional. Pero en realidad, digamos, los historiadores, los que han empezado a estudiar el proceso de revolución y medido unas elecciones, se dan cuenta que los años de la revolución, y en este caso los años de la Primera Guerra Mundial, son periodos de crecimiento económico, son periodos de una gran transformación. Es decir, sí hay un desorden financiero, sí hay un desorden monetario, sí se altera la producción, pero en general hay una pérdida, una baja importante de la población, pero en general se puede hablar que es un periodo de crecimiento económico. Es un periodo que tanto, digamos, aquí están los datos, a nivel del Producto Interno Bruto como a partir del Producto Per Cápita. Ahora, ¿a qué se debe fundamentalmente en el caso mexicano? Es que el mercado, el México se mantiene como un país agroexportador importante y se va a mantener prácticamente, bueno, hasta los finales de los años 20, en donde realmente hay un cambio por la situación internacional, también se vuelca a la economía interna. Pero todavía estos años, a pesar de la guerra, a pesar de la invasión norteamericana a Veracruz, a pesar del control de las fronteras, a pesar de lo que quieran, en realidad hay una economía sustentada en qué elementos importantes. En el sector minero, en la parte del norte, fundamentalmente son las minas de Chihuahua, de Sonora, las que están funcionando. ¿Y cómo están funcionando? ¿De qué manera? Digamos, todavía no tenemos un mapa general de lo que es la producción minera, porque los ferrocarriles, por eso era la importancia de controlarlos, van a sacar constantemente los metales mexicanos para las plantas metalúrgicas, sobre todo para metales preciosos en los Estados Unidos. Entonces, bueno, sabemos, la Zarco sigue funcionando, se sigue enviando grandes cantidades de plata y de oro para los Estados Unidos, y ellos son obviamente los centros de limpieza y de elaboración de estos metales. México se convierte en un centro simplemente extractor, se pierden muchas plantas porque obviamente por la Primera Guerra Mundial hay problemas de insumos, hay problemas de materiales, hay problemas, etcétera, y los Estados Unidos van a concentrar pues todo este trabajo de la metalurgia prácticamente en las plantas que tienen a lo largo, o bueno, en varios puntos alrededor de la frontera con México. Entonces, ese es un sector, es decir, que va a permitir y vamos a ver que, digamos, si lo viéramos desde el punto de vista geográfico, uno de las zonas que mantiene un ritmo de crecimiento económico en estos años es
justamente la zona del norte del país. Bueno, otra zona que es importante también para el crecimiento económico es la zona del sureste y la zona del Golfo. La zona del sureste porque tiene dos productos importantes que tienen gran demanda en el mercado internacional, sobre todo aparte de controlar desde los Estados Unidos y estar manejados desde un monopolio, obviamente, desde los Estados Unidos, que es el Enequén, que es una fibra que se usa, por ejemplo, para la fabricación de costales, para la fabricación de ciertas máquinas, y que, bueno, se mantiene a pesar de las bajas y las caídas que hubo a finales del porfiriato, se recupera durante los años de la guerra y tiene un gran auge en la exportación. Hay cartas y documentos para los estudios de esos años en donde, digamos, los descendientes de la casta divina justamente dicen, bueno, que ya no pueden producir más en Enequén y que tienen una alta demanda en el mercado internacional. El otro es el producto del caucho, en parte, digamos, obviamente en gran medida por el desarrollo de la industria automotriz y del automóvil, que empieza obviamente a aumentar en gran medida el consumo de caucho. El caucho se cultiva en México, se extrae en México en la zona de Quintana Roo, que es un territorio federal. Acuérdense que en los años de 1903, una cosa así, los yucatecos ya no pueden controlar el conflicto que tienen con Belice y entonces se opta por un territorio, digamos, que va a manejar justamente el gobierno federal, está vigilado por el ejército y esas son las zonas de extracción de caucho. Tanto el Enequén como el caucho se exportan directamente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y son, desde cierto punto de vista, monopolios, la verdad, obviamente importantes. Y el tercer elemento importante, digamos, para el mantenimiento y para el crecimiento económico de estos años, pues es el petróleo. Empieza de manera muy, no tiene la importancia que va a tener en los años siguientes, pero a partir de que entran los Estados Unidos a la guerra, digamos, la exportación y la demanda de petróleo en el mercado internacional por parte de los norteamericanos y de los ingleses va a ser cada vez más importante. Y es el periodo de boom, obviamente, de la explotación petrolera, sobre todo en la zona del Golfo de México. Entonces, si pudiéramos hacer un mapa geográfico, imaginarnos un mapa geográfico de México en estos años, que está metido entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución, ¿qué es lo que tenemos presente? Es decir, toda la zona del Golfo y la zona del sureste son zonas de crecimiento económico de mucho trabajo y la zona del norte del país, que es donde está la ganadería, que también es un elemento muy importante de exportación, el ganado, y por otro lado la producción de carne, digamos, para hacia afuera, y por otro lado la producción minera. El resto del país, sobre todo la parte del centro de México, sigue alimentando al país, digamos, la zona del Bajío, que después, y la zona central de México, son prácticamente siguen, destinando gran parte de su producción al mercado interno. Entonces, no se altera sustancialmente ni con la revolución, ni con ni con la revolución, ni con la Primera Guerra Mundial cambia esto. El problema, digamos, por el trabajo de Stephen Haber o los trabajos de Cerruti, que son los que han trabajado en industria, hasta cierto punto, señalan que hay una baja en la producción textil, fundamentalmente, y de ciertas manufacturas, no resultado de la baja en el nivel de consumo de la población, sino por el problema de los insumos, o sea, la falta o de materias primas o de cierta maquinaria para importar, que era lo que se tenía, ¿no? Entonces, sobre esto, digamos, sobre estos grandes elementos y sobre estas zonas, es que se sostiene prácticamente la economía mexicana y que buena parte de estos productos, pues el éxito de estos productos es que tienen demanda en el mercado internacional. Aquí está el valor de la cuestión del comercio exterior. Se pueden dar cuenta que ambos suben, sobre todo mucho más las exportaciones que las importaciones. Ahí está obviamente la cuestión mineral, está fundamentalmente el petróleo y estos productos que les digo. En cambio, en las importaciones prácticamente se vuelve o se
la importación de ropa, de vestido, de productos, ciertos productos manufacturados y de alimentos, ¿no? Que son lo que hace falta, digamos, en estos años de hambruna, se pueden dar cuenta los volúmenes de millones de pesos, cómo aumenta de 3 por 6, que digamos, una vez que ya Carranza, aquí en 16, que ya tiene el control sobre el territorio, bueno, prácticamente se duplica, porque bueno, los ingresos fiscales, el control militar, etcétera, permiten tener una mejor contabilidad sobre lo que son los productos de exportación e importación, además de que en la exportación van a aumentar enormemente los impuestos. Pero aquí, bueno, es el problema de la necesidad de importar materias primas y alimentos, ¿no? Bueno, aquí está, le digo lo mismo, cuáles son los productos según Sandra Kunz. Y obviamente tenemos a dónde se exporta, es decir, cuál es. México no participa en la guerra, hay muchas tentaciones. Los alemanes tratan de convencer a Carranza de que se sume a las potencias centrales. Los Estados Unidos tienen un pie en la cabeza sobre Carranza. Pero en realidad, digo, más allá de las buenas relaciones y de una relación bastante estrecha que había con los alemanes desde el periodo porfiriano, obviamente la mayor parte de las relaciones, la venta de petróleo y derivados de minerales y de fibras, o sea, en este caso, Enequén, van a dar a los Estados Unidos y a Gran Bretaña. Se pueden dar cuenta que, bueno, obviamente los minerales y los metales son los que con los más constantes y va en aumento la cuestión del petróleo. Es una gráfica de un trabajo también de Sandra. No sé si está claro que está esta gráfica, ¿no? ¿Qué no ven? Es Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Obviamente está en ese orden, pero en orden alfabético, pero en realidad, obviamente la mayoría de las exportaciones mexicanas van a dar los socios. En Estados Unidos se transforman buena parte de los productos mexicanos que se están mandando a Europa, es decir, tanto en el sector minero como en la cuestión del sector petróleo, ¿no? Entonces, esa es la salida natural, o sea, el canal natural que está establecido obviamente desde mediados del siglo XIX, van a ser obviamente los norteamericanos. Además, piensen que están las líneas ferroviarias que conectan directamente con la frontera norte. Y aunque hay autores que insisten en que, bueno, se ve afectada las exportaciones por la alteración en las líneas, no se ve, digamos, obviamente, no se reduce ni se termina la exportación de petróleo o por la salida por Tampico fundamentalmente y por Veracruz, porque es la zona del Golfo donde se está sacando dinero. Bueno, aquí está me quedó muy chiquito esta gráfica, la producción de petróleo, cómo va a subir en miles de barriles desde 1901, que se empieza con la localización y digamos, hasta, bueno, aquí estamos en 1920, el número de barriles que se están exportando. Acuérdense que desde el punto de vista de explotación petrolera, México aventaja a los Estados Unidos, como ya ha pasado con la cuestión de la plata, es decir, empiezan a la competencia entre dos empresas, la inglesa, la Águila y la Standard Oil, aquí en México, pues obviamente va a repercutir en un incremento muy importante de la cuestión de lo que es el petróleo, ¿no? Es decir, que es el producto que México ofrece, digamos, o que México da para la guerra, fundamentalmente a través, digamos, para los aliados en la guerra mundial. Acuérdense que el petróleo se convierte, ¿cómo podríamos decir?, en una pieza de negociación muy importante durante las dos guerras. Igual en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la expropiación, Cárdenas tiene que negociar y jugar con la presencia o la demanda alemana para hacer frente a los petroleros norteamericanos después de la nacionalización. Pero el petróleo, bueno, prácticamente todas las potencias en guerra, pues es obviamente muy importante para, pues obviamente, el movimiento de todos los carros, gasolinas, etcétera, que se podía, todavía no estaba, digamos, el desarrollo de la industria petroquímica que conocemos ahora, pero estaba en sus inicios, pero el petróleo es el elemento fundamental. Entonces, ¿cuál es, digamos, que de las herencias importantes
o de los legados que podemos ver de esta Primera Guerra Mundial que está, digamos, entrelazada con los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Uno es que se va a mantener una economía agroexportadora, es decir, toda la zona del Golfo de México, aquí está, digamos, la ganadería en la parte del norte del país, y esto es una, digamos, es un pueblo maya en Quintana Roo, que está destinado a la producción o a la extracción del caucho, ¿no? Entonces, no hay una alteración, a diferencia, por ejemplo, de otros países que sí se altera la producción o la estructura productiva, en México se consolida, se reafirma la función o el carácter agroexportador que tenía la economía mexicana. Y en gran medida se debe, obviamente, a las condiciones de este mercado internacional, que ya no va a pedir, digamos, otro producto importante, pero claro, no de ninguna manera va a ocupar el quantum importante que tiene el petróleo, es justamente el café. El café también va a tener una gran demanda y la producción de café, tanto en Oaxaca como en Chiapas, es uno de los productos importantes de exportación. Quizá es el único alimento importante que se exporta en esos años. En realidad, los otros son más bien cuestiones de materias primas. Bueno, el otro elemento, digamos, a nivel del comercio exterior, pero resumo, es las exportaciones tienen un gran crecimiento, están apoyadas en unos solo cuantos productos, localizados en unas zonas muy específicas y son la base del crecimiento económico del periodo. El otro cambio importante que también se produce a nivel del mercado internacional, les decía yo hace un momento, es justamente el abandono del metálico por la moneda, por los billetes fiduciarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? México era el país, lo sabemos muy bien, el principal, junto con Estados Unidos, el gran productor de plata. Hay un cambio del patrón metálico en 1905, se adopta un sistema mixto, el oro para los cambios internacionales, la plata para la circulación interna, y bueno, hay una situación medianamente estable hasta 1908. Hay un control de cambios que empieza a aparecer por una cuestión tripartita, que son los bancos de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda, que van a controlar los cambios, a cuidar obviamente el oro como respaldo del peso mexicano. Y todo esto funciona bien hasta que en 1908 viene toda esta retracción y toda esta gran crisis que sacude al mercado mexicano, a la par que obviamente al mercado norteamericano. Entonces, ¿qué va a cambiar durante todo este periodo? Es decir, va a ser de aquí de 1910, de este periodo de 1908, hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo inestable a nivel monetario de equivalencias entre el oro y la plata, en la cuestión de los metales. A diferencia de lo que había pasado en el siglo XIX, que era estable en la relación de 1 a 15, todo lo que es la Primera Guerra Mundial y después, obviamente, el periodo de la entreguerra, es el periodo de la inestabilidad monetaria más grande. Hay, no sé, unas 3-4 conferencias internacionales importantes con economistas destacados del periodo que están hablando justamente, y hay cambios muy bruscos en el uso y el recurso de los billetes. En México cuesta mucho trabajo adaptarse al billete, y entonces se regresa al patrón plata, se regresa al patrón oro, etcétera. Depende obviamente de los vaivenes y las situaciones del mercado internacional. Entonces, todo esto que empieza o digamos o se agrava con la Primera Guerra Mundial, obviamente afecta a México, que es, junto con los Estados Unidos, el principal productor de plata en el mundo. Entonces, hay un primer periodo, digamos, que va a circular, que es este periodo de que va de 1909 hasta 1913, en donde es un periodo de que circula la plata y el oro. O sea, se mantiene este patrón que se había adoptado en 1905 de plata para las compras o para las transacciones internas y oro para las transacciones internacionales. Se pueden dar cuenta que el volumen y las cantidades son prácticamente estables en todo este periodo. A partir de
digamos, de 1900, de que entra a la guerra, empieza la guerra, pero además se extiende el movimiento armado en México, obviamente, en realidad se supone que se ajusta a un patrón bimetálico, oro y plata, pero en realidad es la plata la que está circulando en el mercado. Son las piezas de plata las que están, porque el oro está siendo acaparado o por los bancos o por la Comisión de Cambio y Moneda o obviamente simplemente saliendo clandestinamente al extranjero, ¿no? Porque es lo que mejor circula. De tal manera que a pesar de que oficialmente hay un patrón bimetálico, en realidad lo que está circulando todo este periodo es la plata, ¿no? Es decir, que son, es lo que está, digamos, de manera oficial circulando. Se trata de proteger el oro que hay en el país, aunque en realidad, bueno, les digo que hay salidas realmente importantes, ¿no? El otro, bueno, obviamente, es la aparición y la multiplicación de billetes. Es decir, yo tengo aquí, bueno, tengo en la casa más, ¿cómo se llama?, billetes del periodo, prácticamente de todos los ejércitos. Hay billetes pequeños, de tarjetitas, billetes grandes, billetes más o menos impresos, etcétera. Pero sí, bueno, ya son los del gobierno provisional, los carrancistas, que prácticamente, frente al dólar, les digo, se devalúa notablemente de 36 centavos hasta un peso. O sea, más del 200% realmente es lo que se devalúa el peso mexicano en ese periodo, justamente por la multiplicación de emisiones, por las alteraciones o irregularidades que hay propiamente en la cuestión monetaria, el rechazo que se tiene a los billetes del constitucionalismo, a pesar de los castigos y, digamos, del decomiso que hace del oro de los bancos a partir de 1915-16 para respaldar el famoso infalsificable, etcétera. A pesar de una serie de medidas importantes en materia monetaria que va poniendo Carranza, sobre todo a partir de 1915-16, en realidad la moneda mexicana, el peso mexicano va a sufrir fuerte depreciación durante todos los años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se opta? Se suspende la acuñación libre, supuestamente para controlar la salida de metales. Ya es un poco tarde porque ya llevamos 3-4 años de movimiento revolucionario, de desintegración del sistema, etcétera, ¿no? O dispersión del sistema, como quieran llamarle. Y entonces se suspende la acuñación tanto de oro y plata, y se empieza a inundar el mercado de moneda fraccionaria. Es decir, ¿por qué no había oro y plata? Porque salía, porque lo monopolizaban o lo guardaban los más poderosos, que podían ser los bancos o la comisión del propio gobierno, porque se escondía en la moneda fuerte, digamos, para evitar de ser secuestrada por las fuerzas revolucionarias. Mil anécdotas sabemos de que estaban en los jardines, en las casas, en las jarras, digamos, guardado el oro y plata. Entonces empieza, no solamente, digamos, la sociedad mexicana desde ese entonces, no solamente se tiene que acostumbrar a perder una tradición milenaria, digo, bueno, centenaria, que era la circulación de moneda fuerte, sino que además tiene que acostumbrarse a la circulación del billete y además a la abundancia de moneda fraccionaria de níquel y de cobre que antes no tenía. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta aquí cómo en 1905 el oro era la moneda que más había en circulación y cómo se reduce, por ejemplo, en 1905, en 1915, cuando hay toda esta especulación, todos estos problemas de hambruna, y entonces lo que está circulando en el mercado es el bronce, fundamentalmente, junto con un poco el níquel, ¿no? Después empieza, gracias a las medidas carrancistas y a las medidas de control que empiezan a aplicarse de manera similar a lo que las políticas están pasando en otras partes, empieza a recuperarse la circulación de oro y plata, pero nunca, obviamente, en los niveles que pudo haber habido antes de los años de la Revolución, o sea, incluso antes de la reforma de 1905. Entonces, hay una transformación completa en la circulación monetaria del país durante estos años
resultado no solamente de la guerra, no solamente de la guerra revolucionaria, sino también de las condiciones y las cambiantes que hay en el mercado internacional. Bueno, esto porque, bueno, este es una, un versito de La Cucaracha que me parece muy claro, porque es de 1915, dice que la gente se muere de hambre porque de comer no encuentra y flaca como un alambre sale de su casa y entra. La vida no se soporta y el hambre se hace sentir. Si la vida nos importa, hay que el hambre a combatir, que es realmente el grave problema, el más grave de todos los problemas económicos que hay durante los años de la Revolución, es el problema de estas hambrunas del 15 y de 16. Bueno, ¿cuál es el legado de la guerra, de las guerras, pues, en todo esto? Bueno, la primera es al nuevo régimen, hay obviamente un problema de carestía y de hiperinflación muy grave que tiene que ser corregido. Por otro lado, hay una pérdida de divisas muy importante de, por la salida de los recursos de oro y plata más tarde. Después hay una reafirmación, obviamente, de la hegemonía norteamericana sobre la economía mexicana y sobre la ciudad mexicana, porque los Estados Unidos ya no solamente es que controlen al Caribe o, digamos, Centroamérica, sino que se convierten en los grandes líderes del mundo. Si la Primera Guerra, el gran costo de la guerra para Europa es que pierde su liderazgo a nivel económico y financiero y le suceden los norteamericanos, digamos, en la puesta en marcha de una nueva hegemonía, que en el caso mexicano, bueno, ya tenía sus raíces y tenía, digamos, una cierta experiencia a lo largo de los años. La otra cuestión que le señalaba es el papel económico del activo del Estado, que cada vez va a estar más presente, es decir, toda esta política posrevolucionaria de reparto agrario, de soberanía económica, etcétera, que de la cuestión obrera, etcétera, va a ser paralela a lo que está pasando en el resto de Europa y, bueno, a otras innovaciones sociales importantes como esto, lo que trajo consigo la Revolución Rusa, que también es otro elemento importante de, todo, de todos estos años. Pero quizá la gran diferencia que hay entre la Europa y la América Latina en estos años, después de la Segunda Guerra Mundial, es que hay un fuerte optimismo en América Latina de su futuro frente a un gran pesimismo de lo que supone la destrucción europea. Entonces, mientras tenemos en Europa movimientos, digamos, y además obviamente la situación de la entreguerra, que está constante, depreciación y creciente, no solamente constante, que va a padecer durante los años 20-30, en México y en América Latina, y en particular en los Estados Unidos, se van a traducir en digamos, en movimientos muy importantes, nacionalistas, en movimientos culturales, educativos, también que van a transformar ya no solamente, digamos, los cambios que se habían dado en la economía, sino también a las sociedades de ese periodo. Es decir, los millones de gentes que murieron, el sentimiento de pérdida y de destrucción que se deja en Europa no se conoce realmente en América Latina. Es decir, América Latina no participa de una u otra manera. Los Estados Unidos luchan y, bueno, con distintos jaloneos y distintas cuestiones, no participan en la guerra, hay una política de neutralidad impuesta por los norteamericanos o a veces de buen acuerdo, pero conocen a la guerra, a la Primera Guerra Mundial de manera muy lejana, es decir, por ciertas noticias, por ciertos acontecimientos, pero no es una cosa que se viva directamente, bueno, como tampoco la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de una u otra manera, bueno, sí a nivel de la producción, sí a nivel del comercio, sí a nivel de los ciertos intercambios, hay obviamente una impronta de la Primera Guerra Mundial en México, pero de ninguna manera tiene, digamos, la huella que puede tener en aquellos países, digamos, donde directamente se padeció este gran conflicto, ¿no? Bueno, no sé si, creo que ya fui muy rápido, son las 7. Bueno, aquí es porque me parecía muy interesante el costo de lo que fue para los países la guerra y obviamente la situación, ustedes. Hay un trabajo clásico que se llama Las consecuencias económicas de la guerra de Keynes, que es buenísimo, en donde, bueno, es esta situación de pérdida de Alemania, de, digamos, en los castigos que las naciones aliadas le imponen a Alemania y, bueno, todo este sentimiento que después de castigo que va después a desembocar en
en el nazismo y obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Pero usted se puede dar cuenta que obviamente las pérdidas fueron muy grandes. No hay estos recursos que va a haber después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción. Prácticamente cada una de las economías tiene que volcarse a reconstruir internamente y obviamente no se termina la obra de reconstrucción de la Primera Guerra Mundial cuando ya está en puerta la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, que no, América Latina y en México en particular no conocen de esta situación. En cambio, todo esto es, lo sabemos muy bien, aprovechado fuerte por los Estados Unidos, que se convierten en los grandes líderes del mundo, ¿no? Y que, bueno, todas las ventajas tecnológicas, científicas, económicas que hay, se quedan en su país y que, bueno, lo convierten en la gran potencia del siglo XX. Bueno, no sé si hay dudas, si fui muy rápido.